la muestra Nuevas Perspectivas República Dominicana, que incluye algunas obras que están contenidas dentro del libro del mismo nombre, una obra de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y de la Global Foundation for Democracy and Development, una iniciativa que vio la luz hace ya un tiempo y que hoy la podemos disfrutar ya para todo el público a manera de paseo, para que la gente pueda venir y disfrutar de una vuelta por el Parque Independencia y ver estas fotos, de cuya autora les vamos a presentar en unos minutos. Pero bueno, lo que manda el guión es que primeramente veamos un video donde van a poder visualizar algunas de esas obras que, cuando deje de llover, podrán ver paseando muy tranquilamente por alrededor de este Parque Independencia. Les dejo con el video.
señora subsecretaria de Estado de Cultura y demás personas que nos acompañan, funcionarios del gobierno, personas de la Fundación, amigos, colaboradores y otras personas que hoy nos acompañan. Para nosotros es un momento muy especial ver esta realización, porque se trata para la Fundación de algo muy singular, porque es una persona, Ana Casal, que viene colaborando y trabajando con la Fundación desde el inicio, desde los primeros días. Y Ana tiene una característica: a través de los años hemos hablado poco. Y con las personas que yo hablo me dicen, es que ella es poco expresiva. Y yo corregía los otros días, digo, no, lo que pasa es que a veces los artistas son más expresivos a través del don o del talento que tienen y son menos expresivos de otras maneras. Pero ella ha tenido una expresividad doble en este caso. No solo ha expresado lo que es su mente, su espíritu, sus emociones a través de estas fotos, porque esa es, a través de esa foto, Ana Casal. Es lo que ella ve en este país, que a veces nosotros, como dominicanos, damos por sentado. Ella viene del viejo mundo, del norte del viejo mundo, donde los días son grises. Y nosotros de aquí estamos acostumbrados al colorido a diario. Nacimos y nos movemos entre colores. Entonces, esa expresividad de ella nos ha ayudado a recordar el paraíso en que vivimos, los colores que componen lo que es nuestro país. Y hay una parte de su trabajo, o la totalidad de su trabajo, que a mí personalmente me cautiva y no voy a desaprovechar la oportunidad, que es que cuando uno ve la generalidad de la fotografía en República Dominicana, y es una crítica tal vez constructiva, muchos fotógrafos se concentran en la denuncia, en resaltar lo más feo que tenemos. Si se fotografía un campo, se fotografía la miseria en ese campo. Si se fotografía un pueblecito, se busca lo peor de ese pueblo. Si se fotografía a la gente, buscan al campesino, harapiento, sin dientes. Y nos dan una imagen de nuestro país que es real, pero no es toda la realidad. Ana nos recuerda lo más bello que tiene el país. Cuando uno ve todas esas imágenes que vio ahí y más imágenes que hay, mucha gente, incluso cuando la tuvimos en la galería de Arte Fundo, me decían, ¿y dónde es eso? Porque muchos de los dominicanos, ahora lo comentábamos, no conocen la mayor parte de los lugares que aparecen ahí. Y decía la subsecretaria de Cultura, y peor aún, no conocen la cultura en torno a esos lugares. En ese sentido, queremos agradecer doblemente a Ana el aporte que nos da en expresar lo que es ella, sus sentimientos, su creatividad, en la alta expresividad de ella a través de su arte fotográfico, y sobre todo el ponernos una perspectiva que para la mayoría de nosotros es imposible, porque hay que subirse un helicóptero para verla o verlo desde la altura. Es una perspectiva imposible, como decía, para la mayoría de los dominicanos, sino casi la totalidad. Y nos da toda una nueva o una diferente perspectiva, no solo en el espacio, sino también en cuanto a la belleza. Y nos recuerda que tenemos un país con cosas buenas, con cosas malas, y que todo depende del lente con que se mire, podemos destacar una o la otra cosa. Le agradecemos a ella que su proyección, su expresión haya sido de las escenas más bellas que tiene nuestro país. Gracias, Ana. Bueno, parece que Dios nos está bendiciendo la exposición, ¿verdad? Señor Frederic Manzade, director ejecutivo de Funglode, señora Anca Salín, amigos todos. En abril de 2005, este magnífico escenario dio inicio al más importante programa de arte público del país con la exposición La Tierra Vista desde el Cielo de Jean-Arthus Bertrand.
se sucederían tras ella decenas de exposiciones de muy variados temas. Duarte en la patria, testimonio gráfico, abril 1965, capitales europeas, imágenes del Louvre, Peña Gómez 10 años después, muestras del patrimonio inmaterial a través del lente, primera intervención norteamericana 1916-1925, homenaje a la mujer dominicana, los museos del país, el movimiento 14 de junio, la Universidad Autónoma y su historia, de Gaudí a Calatrava. ¿Son algunas de ellas? No son todas, son muchas más. Los nombres nos esbozan la variedad de temas: arte, cultura, historia, arquitectura. Desde el fotoperiodismo de Milvio Pérez hasta la visión más espléndida de la muestra exquisitamente seleccionada de 6 siglos de pintura de las obras maestras que atesora el respetable Museo del Louvre en París, primicias en América y en el mundo. Sin dudas, los grandes avances tecnológicos de estos tiempos nos permiten disponer de nuevos medios de comunicación entre el público y la obra de arte, nuevas formas de acercamiento del arte a las personas sencillas, aquellas que no han tenido acceso a museos, que no han sido favorecidas con el conocimiento del arte y ni siquiera con su aproximación a él. Las exposiciones reiteradas en el Parque Independencia han creado un incentivo en los artistas del lente, que ven este escenario como el más apreciado lugar de exposición en toda la República. Es incentivo también para el desarrollo de las industrias de artes visuales, cuya tecnología se renueva a cada minuto, entregándonos la calidad que hoy apreciamos en esta singular muestra en la que acogemos hoy, entusiasmados, en esta Galería de Arte Público del Parque Independencia, la exposición Nuevas Perspectivas, República Dominicana, un recorrido de expresiones fotográficas del patrimonio natural y cultural de nuestro país, resultado del trabajo emprendido por la artista del lente, Anne Casalé, con los auspicios de la Fundación Global y Desarrollo. Democracia y Desarrollo. Anne Casalé se introduce en las tendencias naturalistas, mostrándonos la realidad, testimonio de la belleza de nuestras playas, montañas, valles y ciudades. Sin manipulación, refleja detalles de sombras, colores y luz, y con logros estéticos descubre nuevas formas, revelando un lenguaje subjetivista y poético que nos recuerda la exposición La Tierra Vista desde el Cielo, del famoso fotógrafo francés Jean-Arthus Bertrand, la cual inauguró esta galería en 2005. Sin dudas, la fotografía retiene lo efímero, lo pasajero. Con su posterior lectura, reconocemos situaciones históricas o personales y como expresión artística nos crea inquietudes. Anne Casalé, a través de su mirada personal, nos presenta un maravilloso país y en su lenguaje desea que lo conozcamos y apreciemos. Que esta exposición de Anne Casalé, auspiciada por la Fundación Global, con especial dedicación de su fundador, el excelentísimo señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, sea un estímulo para cuidar nuestras playas, una reflexión y reorientación para continuar el desarrollo sostenible, para emprender una modalidad de turismo más humana, equitativa, respetuosa del patrimonio natural y cultural, para preservar el patrimonio arqueológico, para fortalecer nuestra identidad, al conocer y gozar de las riquezas de un país que nos pertenece y nos hace únicos. Muchas gracias. Gracias al señor Frédéric Amancerde por venir, el director de la Fundación Global Democracia con Desarrollo, a la señora Lourdes Camillo de Coelho, subsecretaria de Cultura, y a mi amiga, la generala Pons, la directora general de Cartografía Militar, y gracias a todos ustedes por venir aquí. Es un gran honor para mí
de haber podido participar a este precioso proyecto que es Nuevas Perspectivas de República Dominicana. Este ambicioso proyecto ha sido posible por el apoyo y la visión del presidente de la República, el doctor Leonel Fernández. Es durante un vuelo camino en el Parque del Este que Natasha Despotovic, directora de la GFDD, la fundación en Washington, me propuso este gran proyecto fotográfico. Claramente, solo podía aceptar. Ha sido posible por el trabajo de ella y de todo el maravilloso equipo de Fanglode GFDD. Tengo 20 años fotografiando la República Dominicana y 12 haciendo fotografía aérea. Y esta oportunidad me ofreció poder exhibir la demostración de un tema muy importante para mí. A menudo, la República Dominicana es percibida como un destino de playa, cuando hay tanto más volumen en la realidad de este precioso país. El poder presentar mi visión del país exclusivamente en tomas aéreas nos permite descubrir desde un ángulo inusual nuevas perspectivas de nuestra geografía. A través de estas exposiciones, ustedes podrán apreciar la diversidad de los colores, los contrastes que nos ofrece la República Dominicana en todo su natural. Es un enfoque diferente de lo que estamos acostumbrados de ver. Es un excelente medio para propiciar más interés en descubrir la gente, la riqueza cultural, los parques, los ríos, los valles, las lagunas, las cuencas, las alturas, en fin, todos los tesoros escondidos de la República Dominicana. Gracias a todos ustedes por haber venido aquí, más con esta lluvia. Ustedes son ahora parte del proyecto que consiste en hablar y promover el país de una forma diferente. Muchas gracias.